Vamos a ver la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es por deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de folato. Generalmente hay otra que es la aciduria porótica. Y este es por un defecto en la síntesis de pirimidinas. La razón por la que la deficiencia de folato y la deficiencia de vitamina B12 hacen anemia megaloblástica es porque el folato se necesita para la síntesis de DNA, para la conversión de uridine monofosfato a timidine monofosfato. Se les pone un grupo metil al uridine monofosfato y ya queda como timidine monofosfato. Este grupo metil viene del folato en forma metil tetrahidrofolato. Y la vitamina B12 también ayuda a la conversión de tener activo al tetrahidrofolato. Y en la aciduria orótica tenemos un defecto en una enzima para hacer la síntesis del uridine monofosfato. Entonces, bueno, para este tratamiento va a ser o darle uridine monofosfato o darle un triacetato de uridine para darle una molécula que está más adelante del defecto enzimático que tenemos. Bueno, fuera de esto, las deficiencias más comunes es deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de folato. La más común es la deficiencia de folato porque el almacenamiento de folato que tenemos dura para como 3 meses y vitamina B12 dura como 3 a 6 años. Deficiencia de vitamina B12 puede ser por múltiples causas. Puede ser por disminución en la ingesta de la vitamina, puede ser disminución en la absorción, disminución en la absorción o disminución en como en la vitamina B12 que tenemos porque las bacterias lo están tomando. Y la causa más común va a ser disminución en absorción por anemia perniciosa, o sea, cuando hay anticuerpos en contra del factor intrínseco de la mucosa y de las células parietales. Si regresamos a toda la vía de la vitamina B12, tenemos la vitamina B12, está unida a una proteína de los animales cuando nos la comemos y con las glándulas salivales rompemos esta unión. Y ahora la vitamina B12 se une a la proteína R. Y esto cuando llega al estómago y ya al intestino, cuando se secretan las enzimas pancreáticas, la enzima pancreática destruye la unión con la proteína R y ya queda vitamina B12 libre. Y luego el factor intrínseco de la mucosa junto con la vitamina B12 hacen la absorción, o bueno, se absorben en el hilo. Entonces, si no tenemos factor intrínseco de la mucosa, no se va a absorber la vitamina B12. Y si hay obstrucción mecánica, por ejemplo, con el parásito Diphyllobotrium latum, obstruyen mecánicamente al hilo y entonces no se puede absorber la vitamina B12. O si no tenemos las enzimas pancreáticas, entonces no se separa la vitamina B12 de la proteína R y no se puede absorber. O si tenemos enfermedad de Crohn. En enfermedad de Crohn, el sitio más afectado del intestino es el hilo. Entonces, no se va a poder absorber la vitamina B12. Bien. Entonces, la vitamina B12 se va a tardar como de 3 a 6 años en tener la sintomatología. Por ejemplo, en una gastrectomía, también puede producir deficiencia de vitamina B12 porque las células parietales no van a producir el factor intrínseco de la mucosa, pero eso va a tardar como 3 a 6 años. O sea, si es un paciente que tuvo una gastrectomía hace 10 meses y viene con deficiencia de vitamina B12, no va a ser por la gastrectomía, va a ser por alguna otra razón. Diferencias entre vitamina B12 y folato va a ser, ambas aumentan la homocisteína porque se necesita vitamina B12 y folato para pasar de homocisteína a metionina. Y la vitamina B12 se necesita también para la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena impar. Entonces, aquí tenemos un ácido graso. Después de múltiples ciclos de beta-oxidación, donde ya nada más quedan 3 carbonos, se va a convertir en propionil coenzima A. De aquí pasa a metilmalonil coenzima A, y esto por la enzima propionil coenzima A carboxilasa. Esa es una ABC carboxilasa, necesita ATP, biotina y dióxido de carbono. Y el metilmalonil coenzima A se convierte en succinil coenzima A por la enzima metilmalonil coenzima A mutasa.
Y esta mutasa necesita vitamina B12. Entonces, si tenemos baja vitamina B12, tenemos aumento del metilmalonil coenzima A. Y esa es una diferencia muy importante, que el metilmalonil coenzima A va a estar aumentado en deficiencia de vitamina B12 y en deficiencia de folato va a estar normal. Si ya tomamos los niveles de vitamina B12 y vemos que están normales, pero seguimos sospechando de que el paciente tiene deficiencia de vitamina B12, tomamos los niveles de metilmalonil coenzima A y si están elevados, entonces va a ser deficiencia de vitamina B12. Y la otra diferencia es, como tenemos aumento del ácido metilmalónico, vamos a ver, esto se acumula en la mielina y produce los síntomas neurológicos de la deficiencia de vitamina B12, que es la degeneración subaguda combinada, o degeneración combinada subaguda. Y esto solo lo vemos en deficiencia de vitamina B12 y es por el aumento en el ácido metilmalónico. Esto lleva a anormalidades en el tracto espinocerebeloso, corticoespinal lateral y columnas dorsales, gracilis y cuneatus, que son para tacto fino y propiocepción. Entonces el paciente va a tener prueba de Romberg positiva. Se pueden afectar también otros tractos y puede dar cualquier manifestación neurológica, puede dar demencia, psicosis, cambios en la memoria o en el estado mental, cefalea, todo, aunque lo más común es esto. Y por los cambios en el estado mental o en la memoria, nunca sabemos hacer una tomografía computarizada. Luego, a veces podemos dar folato en deficiencia de vitamina B12 y lo hematológico se corrige, pero no lo neurológico. De hecho, lo neurológico va a aumentar, va a estar peor. Esta es una anemia macrocítica, o sea, el volumen corpuscular medio está arriba de 100 femtolitros. Generalmente, la deficiencia de vitamina B12 lo eleva más allá de 110 femtolitros. Y es una anemia megaloblástica. Megaloblástica quiere decir que van a haber neutrófilos hipersegmentados, o sea, va a tener generalmente como más de 5 lóbulos. El diagnóstico para decir que es un neutrófilo hipersegmentado es que la media de los lóbulos sea más de 4 o que más de 5% de las células tengan más de 5 lóbulos. Y los glóbulos rojos van a estar en forma de macroovalocitos, o sea, no nada más van a ser macro glóbulos rojos, en donde macro nada más es que es mayor que del tamaño de los linfocitos, sino que va a tener una forma de un ovalocito. Y eso solo lo vemos en anemia megaloblástica. Entonces, ya vimos deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 puede ser que sus niveles estén normales o hasta aumentados cuando hay deficiencia de vitamina B12, porque si el paciente tiene estrés o la anemia, que también es una condición de estrés, puede elevar los niveles de vitamina B12. Entonces, aunque tenga deficiencia de vitamina B12, a veces los niveles están elevados y entonces hacemos el ácido metilmalónico. Bueno, esto es para diagnosticar deficiencia de vitamina B12, pero ahora para diagnosticar la causa de vitamina B12, generalmente basta con ver los anticuerpos en contra del factor intrínseco de la mucosa y de las células parietales. Y si sí, pues ya se confirma la anemia perniciosa. Y si no, entonces hacemos la prueba de Schilling, que esta es muy rara que se haga. La prueba de Schilling es, se va a dar vitamina B12 intramuscular y oral. La oral va a estar radioactiva, o sea, va a estar marcada. Primero damos vitamina B12 intramuscular, para que ya todo el cuerpo ya tenga vitamina B12, y luego la oral, esta ya no va a hacer nada, ya el cuerpo ya tiene vitamina B12, entonces solo se va a tirar en la orina, pero como está marcada, la vamos a poder medir y la vamos a ver. Entonces, si después de dar vitamina B12, vemos que en la orina hubo aumento en la vitamina B12, o bueno, o sea, que estamos viendo la vitamina B12, entonces la causa fue deficiencia de la toma de vitamina B12, entonces el paciente no estaba tomando vitamina B12, entonces es baja ingesta de vitamina B12. Pero si está disminuida, o sea, si seguimos sin ver la vitamina B12, entonces el problema no fue que el paciente no se la comiera, porque aquí ya se la dimos. No, entonces el problema puede ser un defecto de absorción. Entonces vamos a dar factor intrínseco de la mucosa. Si ya se elevó en la orina, entonces era anemia perniciosa. Si no se eleva, si sigue baja, entonces, ¿qué tal si es que el paciente tiene y aumento de las bacterias en el tracto gastrointestinal y están consumiendo la vitamina B12? Entonces damos antibióticos.
Si después de los antibióticos aumenta, entonces fue el sobrecrecimiento de las bacterias intestinales. Y si está baja, entonces damos enzimas pancreáticas. Y si está aumentado, entonces la causa de la deficiencia de vitamina B12 era insuficiencia pancreática. Y si sigue baja, entonces va a ser otra causa como la gastrectomía de más de 3-6 años o infección con Difilobotrium latum o así. Pero es muy raro que hagamos la prueba de Schilling. En deficiencia de folato, generalmente es por disminución en la ingesta. Esta sí puede ser como a los 3 meses de dejar de tomar folato. O por aumento en la demanda. Por ejemplo, anemias, aunque sea una anemia, digamos, normocítica, digamos, enfermedad de células falciformes, todo el tiempo están haciendo más glóbulos rojos y así, porque están siendo destruidos todo el tiempo. Entonces, necesitan folato. Entonces, anemias pueden llevar a deficiencia de folato. Entonces, aparte de tener la anemia de células falciformes, tiene deficiencia de folato. Eso, o pacientes con cáncer o pacientes con embarazo necesitan más, o tienen un aumento en la demanda de folato. Y la otra es el alcohol. El folato está en la comida en forma de poliglutamato. Y se convierte en monoglutamato por la acción de la enzima conjugasa intestinal. Y el alcohol inactiva a la conjugasa intestinal, entonces ya no se convierte en monoglutamato y ya no se puede absorber. Entonces por eso el alcohol da deficiencia de folato. Y la otra son medicamentos que inactiven al folato. Y específicamente va a ser, por ejemplo, metotrexate. Metotrexate bloquea la conversión de folato. A ver, el folato, ya una vez que el folato entra a la célula, se convierte en dihidrofolato por la enzima dihidrofolato reductasa. Y luego de dihidrofolato se convierte en tetrahidrofolato por la misma enzima dihidrofolato reductasa. El metotrexate bloquea a esta enzima, la dihidrofolato reductasa. Y entonces no vamos a tener, o sea, sí tenemos folato, pero no lo tenemos en la forma activa. O otros medicamentos que bloqueen esto es trimetoprim. Aunque ese bloquea más a la síntesis de folato de las bacterias, también nos sigue afectando un poco. Otros medicamentos de quimioterapia, por ejemplo, como 6-mercaptopurina o así, o fenitoína. Entonces, medicamentos también pueden interferir con la síntesis de folato o hidroxiurea o así. Ahora, la cuenta de reticulocitos va a estar baja, bajo de reticulocitos, porque aunque la médula esté hipercelular, no tenemos, digamos, como los ingredientes para hacer los glóbulos rojos, que es no tenemos folato o no tenemos vitamina B12, y entonces no tenemos la síntesis de timina, por ejemplo, y entonces no podemos hacer más glóbulos rojos. Entonces, esto, aunque la célula está hipercelular, los reticulocitos están bajos, y esto se llama eritropoiesis inefectiva. Porque aunque se está, como según produciendo, está hipercelular, no se está produciendo más glóbulos rojos. Cuando damos vitamina B12, lo primero que vamos a ver va a ser el aumento en los reticulocitos. Lo vamos a ver como en los primeros 2 o 5 días después del tratamiento. Y lo último que se va a corregir, si es que se puede corregir, van a ser los síntomas neurológicos. De hecho, podemos dar vitamina B12 intravenosa para corregir los síntomas neurológicos. La otra es si el paciente tiene una deficiencia, digamos, deficiencia de hierro, y deficiencia de folato. Es una anemia microcítica y una anemia macrocítica. Entonces, el volumen corpuscular medio va a estar normal y entonces esto se va a ver como una anemia normocítica. Y si el paciente tiene, digamos, una deficiencia de vitamina B12 así severa, por ejemplo, y ya le damos vitamina B12, rápidamente va a empezar la síntesis de glóbulos rojos y reticulocitos y así. Entonces, el paciente puede tener hipocalemia, porque pues está haciendo células y el potasio se queda en las células. Entonces, aquí hay riesgo de hipocalemia. Y la otra es, pensemos como que las anemias macrocíticas son, o sea, los glóbulos rojos están más grandes o así, porque no se puede dividir la célula. Entonces, no se puede dividir porque no hay DNA, y entonces no se puede replicar la célula o así. Entonces, por eso son
Anemias macrocíticas son una división de menos, entonces está grande la célula. Anemias microcíticas es una división de más, entonces está chiquita la célula. Y así, entonces, las causas más comunes son deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de folato.